Una de las glorietas de la Avenida San Francisco de Asís, de la colonia Lomas de San Francisco Tepojaco y o Lomas de Cuautitlán, está siendo repavimentada con concreto hidráulico de 17 centímetros de espesor. Se estima que la obra quede concluida antes del 31 de diciembre y por el momento la circulación está cerrada para todo el tráfico vehicular. Para esta colonia, esta es la primera obra de repavimentación nueva contemplada por este gobierno municipal y, por cierto, no se encuentra en el Plan de Obras Anual 2020 aprobado por el Ayuntamiento. La que sí está presupuestada y no se ha comenzado a realizar es la repavimentación de la Avenida San Martín Caballero en su tramo de San Charbel a la calle de la Iglesia de Tepojaco en ambos sentidos. Esta obra se da en el marco de la aprobación de un exhorto por parte de la legislatura para los gobiernos municipal, estatal y federal para que se resuelva de una vez por todas la problemática que se vive en este fraccionamiento, el cual está en el completo abandono y muy descuidado. En el caso de los vecinos del conjunto habitacional Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, padecen graves problemas por el daño que sufren las estructuras de sus viviendas, como hundimientos, deslaves, fracturas estructurales, además de complicaciones de salud. En ese conjunto urbano existen 12 escuelas, más de 11.000 casas de interés social, donde habitan actualmente más de 45.000 personas que adquirieron con mucha ilusión sus viviendas como derechohabientes del Infonavit, del Fobiste e ISFAM, pero que hoy en día se enfrentan con problemas de salud como resultado de los gases emitidos por la basura en estado de descomposición o por químicos vertidos en el relleno, la presencia de basura por todos lados y severas afectaciones al agua de la zona por el escurrimiento de lixiviados, situación que ha quedado comprobada por el Instituto Politécnico Nacional. Estos hogares de interés social que fueron construidos por empresas como Profusa Cuautitlán SADCB, Desarrollo Metropolitano y CAME, no cumplen con estándares mínimos de una vivienda digna. Son casas tan pequeñas que la más grande mide 37 metros cuadrados y los departamentos cuentan con tan solo 28 metros cuadrados. Estas condiciones violentan gravemente el derecho a una vivienda digna, así como a otros derechos humanos, lo que se debe a la mala planeación de las constructoras privadas y las empresas desarrolladoras, pero también posiblemente por el contubernio con las autoridades estatales y municipales que en su momento facilitaron las condiciones para la obtención de los permisos de construcción por allá del año de 1999. Se trata de un asentamiento humano irregular formal porque fue autorizado en terreno no apto para la construcción de vivienda por cuatro factores: inestabilidad del suelo, ocupación de lomerío, ubicación cercana a dos tiraderos de basura, construcción con mala calidad de materiales, falta de servicios básicos, agua y servicios médicos y de seguridad pública. Todas estas irregularidades en su conjunto ponen en peligro la vida, la integridad personal y la salud de los habitantes, así como la seguridad de la propiedad. Ante esta situación, compañeras y compañeros,
y mediante procedimientos legales se ha buscado la aplicación de sanciones en contra de las constructoras, pero la autoridad estatal se limita a decir que no son competentes o simplemente no quieren hacer nada, porque ello implica pelear contra aquello que en su momento sus propios gobiernos permitieron en el año 1999, cuando autorizaron la construcción del conjunto urbano, y por lo tanto implica revocar sus propios acuerdos.